Hola muchachas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Primero que nada quiero dar las gracias y la bienvenida a todas las muchachas que se están suscribiendo a mi canal. Muchachas, qué rico, me encanta que vengan todas para acá, porque como yo siempre se lo he dicho en muchos videos que yo he hecho, este canal no es mío, este canal de ustedes. Me encanta que podamos compartir todas, me encanta que todas son tan aceptables una a la otra y no hay esa mala vibra que a veces se encuentra cuando uno conoce a la gente en la calle, tú sabes, frente a frente. Aquí no hay nada de eso, aquí nada más goodness, todo bueno, todo aceptación y todo que sea para crecer y ayudar a todas las mujeres hermosas, bellas del mundo, porque todas son bellas, siempre lo he dicho, cada una. Anyway, muchachas, este video, primero que nada quiero aclarar unas cuantas cosas. Me hicieron una pregunta en el otro video, que de dónde yo conseguí este remote de la cámara Canon para la T3i, creo que también funciona para la T2i y la T1i, creo. Y la 4 también creo que funciona. Creo que no le voy a decir ni el precio, se lo voy a dejar abajo. Le voy a ver si encuentro el link. La compré en Amazon, muy barato, no costó nada de caro. Y esto no ayuda a zoom, como a llegar de cerquita y para atrás. Lo que esto ayuda es a focus, a enfocar y nada más. No me tengo que levantar y seguir haciendo esto, sino nada más presiono el botón y empiezo a grabar y también puedo enfocar, eso es buenísimo. Muchachas, este video, como lo dice el título, es un vlog. Me la llevé un ratito para Target y para Marshalls. Muchachas, déjame decirte que me dio esta vergüenza, porque la gente te mira como si tuviera tres monos trepados en la cabeza. Te miran como unos locos. Y mi esposo me decía, pero muchacha, guarda esa cámara. Me dio esta vergüenza, se lo juro, pero le pude sacar unas cuantas cositas. Le voy a enseñar rapidito lo que compré. No me puse a comprar como muchas cosas. Me compré unos Q-tips de la marca de Target, que siempre son buenas, of course, no solamente para los oídos, para el maquillaje, cuando se te sale por aquí es muy buenísimo, para limpiarme la uso, siempre lo uso para limpiarme un poquito. Entonces me compré esta libretita porque estaba hablando con Melina hoy, creo que fue hoy, y ella me preguntó que si yo había usado la prebase de Lorac, y creo que la usé, no me acuerdo. Pero para evitar ese problema, ahora lo que voy a hacer es que todos los productos, voy a tener una página para cada producto que yo estoy usando a diario y tener mis notas en esta libretita de qué es lo que me gusta de ese producto, por si acá, porque como ustedes ya saben, yo cambio mucho de producto y a veces se me olvida qué me gustó y no me gustó, y ahí pues tengo mis referencias. También compré el Windex, y muchachas, como ya pueden ver, otra vez cambié mi background. Es que yo me aburro cuando pego a limpiar, me entra la flota, pongo la música y a limpiar y a virar todo a jefe. So, eso hice. También compré el lápiz labial nuevo de Revlon, Colorstay. Lo tengo puesto ahora. Le tengo que decir rapidito, no tiene mucha pigmentación. Por lo menos este color, que es el 025 Socialite, no tiene mucha pigmentación. Se siente cremosito y bastante humectado cuando te lo untas primero, pero después se seca a como una crema. Está seco ahora. Dice que dura 16 horas. Yo le voy a hacer una reseña aparte, así que no se pongan a comprarlo todavía, porque creo que vale casi 10 dólares. Esperen la reseña, que lo voy a empezar a usar mañana, a ver más o menos cuánto me dura el lápiz labial. Entonces, otra cosa que compré en Marshalls, le tengo unos videos de Marshalls, pude sacar un poco. No sé muy bien cómo va a salir porque nunca he usado la cámara, pero si me sale, me la voy a empezar a llevar conmigo de compra. Me encantaría que pudiera ser así, de verdad, llevármela todas nosotras de grupo, imagínense ustedes. Tremendo party en Marshalls. Compré esta blusa, mira qué color hermoso. No sé si la pueden ver. Y tiene un cuello bastante bonito. La tela es finísima, finísima. Esta estaba de 40 dólares, la conseguí en 20. La compré en size medium porque es bastante grande. Y las manguitas, mira qué bonitas son. No sé si la pueden ver. Y es larga. Como la pueden ver, no sé. Y está bien bonita. Esta yo me la pondría para el verano, con unos capris y unas chanclas de wedges, hasta con unos pantalones blancos para que se vea bien, bien finuris, bien elegante. O como me la voy a poner mañana, con unos tights negros y unos flats para el trabajo. So, eso es todo, muchachas. Espero que se disfruten este revolú de las compras. No va a ser mucho, pero me dejan saber si les gusta ese tipo de video y yo los hago, ¿por qué no? Otra cosa que también quería decirle, que en el video del sorteo que hice, yo no le voy a contestar ningunos comentarios porque después se me va a hacer difícil excluir mis comentarios de ese video.
y poder conseguir la ganadora. Van a haber dos ganadoras, una se va a llevar la paleta de 144 y la otra se lleva el paquetito, que ya lo tengo en caja para mandarlo. Le voy a dejar saber, porque no lo dije, sí, pero está en la caja de descripción, que le voy a dejar saber, la ganadora no va a ser aquí, va a ser por Facebook. So, búsquenme en Facebook, siempre les dejo el link, se lo dejo aquí debajo otra vez. Y le voy a decir la ganadora de esos dos, de esas dos bolsitas, paleta y la bolsita de Elf, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados y de la Amistad, porque ustedes son mis amiguitas. Y de verdad, para mí fue un placer hacer este video. Quiero darle las gracias a Yasmín. Eres bella, preciosa, no solamente muchacha. Yo quiero decirle, llevo hablando con Yasmín desde que dijimos que íbamos a hacer la colaboración, hasta el día, hasta el 2 o 3 días antes de la colaboración, hemos estado texteándonos, y no solamente de eso, de otras cosas. Ella me ha mandado fotos de un videito que ella hizo. No hemos estado hablando para adelante y para atrás, y le digo que es una muchacha, igual que ustedes la ven de bella por fuera, así de bella por dentro, es bien sweet, un cariño. Carol también, Dios mío, con MJ no pude hablar, espero que sí podamos hablar muy pronto, pero Carol también es una dulzura, un amor. Carol, un besote, gracias por hacer eso conmigo, de verdad, de la altura que tú estás aquí en YouTube, que tú aceptes hacer un video colaboración conmigo, para mí fue un honor, de verdad, porque tú eres Carol, tú eres Makeup City Pop, ¿me entiendes? Y quiero decirle eso también, lo humilde que son estas muchachas, de verdad. Tú la ves así en video y nos ves, pero de verdad somos gente como cualquier otra. Y Carol y Yasmín son una dulzura, unas mujeres humildes, bellas, pero humildes. Y no tienen, no están con este, perdóname la palabra, pero esa con mi meldería, para nada. Son gente bien approachable, gente que tú puedes, si las encuentran, puedes hablar con ella. Y yo sé, tengo la confianza de 100%. 100% que las va a tratar como las trata por video. O sea, unos cariños. So, eso es todo, muchachas. Nos vemos. Lo dejo con este revoluito de Target y de Marshalls. También quiero decirle que no sé si se lo voy a poner por este lado, acá arriba. Quizá por aquí, por ahí. El logo mío nuevo que lo mandé a hacer y me encantó. También le voy a dejar el link de la muchacha que me hizo el logo. Este no sé por dónde va a aparecer. Si por aquí o por acá. Este, quizá por aquí, por este lado. quizás le voy a poner, le voy a dejar el logo, el link de la muchacha. Pagué $35 por el logo y me encantó. Trabajé con ella por 3 o 4 días en el diseño de eso, es exclusivamente mío. Ella no lo puede revender, el mío. Este, eso todo, me encantó. Espero que le haya gustado. Creo que una muchacha se fijó en el de que estaba el logo nuevo del video del sorteo y del Valentine's Day. So, eso es todo, que estoy hablando mucho y me enredo. Nos vemos pronto. Disfrútense en este video. Tienen cosas maravillosas en Target. Tienen un especial en Target también. Y en Marshalls, cuando no hay cosas bellas en Marshalls. Nos vemos. Dios me las bendiga. Que disfruten este vlog. Bye. Belleza, mira qué cosa más linda. Wow, mira, honey, para el comedor de nosotros, cuando we put the comedor, que 4 chairs like that, 4 sillas así, se lo más chulina. Thank you.
Ya llegamos a Target. Vamos a ver qué se encuentra por ahí. Media para yoga, para que no te resbale. That's awesome. 20 pesos, muy caro. Ok, muchachas, esto se lo quería enseñar because mira qué chévere en la sesión de baño para organización, organizar makeups. Honey, cógete aquí, dame señal. Don't make it too obvious. Qué linda están estas. Qué chula. Con el set completo, mira esto.